Fíjense, compas, que el policía implicado en el homicidio ocurrido en Periférico Paseo de la República en Morelia el 23 de febrero fue detenido en los Estados Unidos. En la información que da La Voz de Michoacán el día de ayer, resultado de la colaboración del desgobierno de Michoacán con agencias internacionales, se ubicó en California, en los Estados Unidos. Lograron detener a Ventura Enrique, exagente de la Guardia Civil, por su posible relación en el homicidio de un joven y lesiones contra otras dos víctimas. Estos hechos ocurrieron el pasado 23 de febrero en el periférico de Morelia, a la altura de Mil Cumbres. Derivado de los trabajos de investigación por agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública, localizaron en la ciudad de Lancaster, allí en California, al ex elemento de la Guardia Civil, quien en el día de los hechos, pues, disparó en contra de la víctima de nombre Saúl, quien perdió la vida y lesionó a otras dos más. Tras obtenerse la ubicación exacta, se compartió dicha información con autoridades de los Estados Unidos para la verificación, logrando un operativo exitoso y positivo, siendo detenido Ventura Enrique N. El probable responsable es trasladado a esta entidad para ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que sea resuelta su situación jurídica por su posible relación en estos delitos, tanto de homicidio como lesiones calificadas. A quien brindara información que llevara a la captura de este, pues, desalmado policía, la fiscalía, pues, ya al parecer sí le va a dar la recompensa de los 100 mil pesos. Hay que ver, pues, obviamente que se cumpla, pero bueno, eso va a ser de manera anónima, compas. No le podemos decir, ay, vamos a tener en estos momentos a la. No, es, no sería lo adecuado, pero bueno. Con esta detención, las llamadas autoridades del Estado ratifican su puesto ser impunidad contra quienes, con sus actos, quebranten la ley y actúen contra el bienestar de las y los michoacanos. Pero, pues, ¿cuántas detenciones a estos desalmados que cometen, como lo que ahora ya se está investigando, 400 ejecuciones extrajudiciales? Que eso ya ahorita lo vamos a tocar con mucha calma. Obviamente no lo vamos a tocar a profundidad porque es un tema súper largo para hacerlo en una transmisión, pero, pues, como no cuento con eso ahorita, pues nada más les voy a dar así un prólogo. Pero en esta situación, bueno, qué bueno, aquí sí hubo coordinación. Ojalá y así fueran contra todo, cualquier persona que cometa estos actos. También para grupos criminales que siguen protegidos, ¿eh? Por eso es importante la presión de la gente, de los habitantes, de las familias. Pero bueno, ahí está. Buena detención. O vamos a decir, hasta el momento, el trabajo que deben de hacer estas autoridades.